Amigos, amigas, muy bienvenidos a este programa especial, hoy 1 de noviembre, que quiero dedicarlo a todos los seres queridos, a nuestras familias, amigos que ya han partido. Pero antes quiero decir o aclarar algo, y es que yo no soy religioso ni creo en los días festivos religiosos. Quiero decir que si hago este programa el 1 de noviembre es porque considero que la mayoría de la gente en todos los países van a estar en festivo, en casi todos los países es fiesta, y así podéis estar más gente en este directo. Pero considero que no puede haber un día para acordarse de los seres que nos amaron y que amamos. Considero, como he dicho muchas veces, que la verdadera muerte es aquella cuando ese ser querido desaparece de nuestra mente, de nuestro corazón, cuando dejamos de hablar, sentir, recordar cosas de él. Ahí sí que matamos a esa persona. Por tanto, y antes de empezar, por favor, no celebres un día al año para acordarte de tu ser querido. Es como el aniversario de dos personas que se aman. Celebran que se aman una vez al año. No, hay que celebrar el amor cada día, cada momento, cada instante, hasta que terminemos nuestra misión aquí. Bueno, como dije unos días antes que empecé a promocionar este programa especial, en la primera parte voy a hablar un poquito de mi experiencia como médium, de mis pensamientos sobre vida después de la muerte, alguna experiencia que he tenido. Y después pasaré a leer los mensajes que he seleccionado de cinco personas que ya han partido de que vosotros me habéis pedido. A esto tengo que decir que he recibido muchísimos mensajes, pero que solo he seleccionado cinco por dos razones. Esos cinco porque he sentido que querían comunicarse. Porque no todos los seres queridos quieren o pueden comunicarse. Si algún médium de los que cobran, porque yo nunca he cobrado por hacer esto, os dicen que le paguéis y que van a comunicar con vuestro ser querido, pues es que eso no está bien. Primero, no está bien cobrar por hacer esto. Y segundo, no se puede garantizar que siempre podamos contactar con el ser querido que ha partido. Porque a veces ocurre que ese ser no quiere, porque tiene libre albedrío, no quiere o le da vergüenza o no está preparado o cualquier otro motivo. Por tanto, yo nunca contacto con los seres queridos a la fuerza. Yo invito a esos seres queridos y si ellos no quieren, yo nunca fuerzo ese contacto con esa persona. Y por ello quiero deciros que muchos de los que me habéis pedido, muchos no querían contactar con vosotros, no por nada contra vosotros, sino porque pues no estaban preparados, como digo, no era el momento. No os lo toméis como algo personal. Sencillamente, a veces hay muchas razones que no son fáciles de explicar. Y por otro lado, ha habido algunos que yo no he querido contactar, no lo he visto prudente, porque algunos me preguntabais cosas de adivinación. ¿Le puedes preguntar a mi madre qué número de lotería va a salir? ¿Le puedes preguntar a mi padre qué va a ocurrir con esta situación? Los seres amados no tienen, bueno, ni los seres amados, ni los ángeles, ni ningún ser de luz, nadie tiene poderes de adivinación. El futuro exacto, la presciencia que se llama, la capacidad de ver con detalle todo lo que va a ocurrir, solo puede verlo, tenerlo, solo lo tiene Dios. Por tanto, pedir a un ser que ha querido que haga de adivinación no es correcto. Otra cosa es que se le pueda pedir consejo sobre algo, sobre una cuestión particular, lo cual no quiere decir que siempre tengan la respuesta. La comunicación con los seres queridos que yo hago siempre es a modo de amistad, de poder ayudar tanto a la persona que ha partido como a la que ha quedado aquí, ¿de acuerdo? Es más la forma en la que yo trabajo con la canalización
es una forma más bien psicológica, humana, de ayudar a paliar esos miedos o ese dolor emocional que tienen algunas personas, sobre todo aquellas que no han podido despedirse de sus seres amados. Y como digo, de los muchos que he recibido, he seleccionado 5, que luego leeré lo que ellos me han dicho y también diré algo sobre ellos. Pero antes, permitirme hablar sobre mí y sobre la vida después de la muerte. Todos tenemos la capacidad, es decir, cuando alguien dice yo soy médium de nacimiento, parece que uno da a entender que los demás no lo son. Todos somos canales y todos somos medios. Lo que pasa que hay gente que no quiere desarrollar o no puede, o no quiere por sus miedos, por sus principios religiosos, por los motivos que sean. Pero es decir, todos tenemos esa capacidad de comunicarnos con los seres que han partido, y con seres de luz, y con seres de otras dimensiones. En mi caso, como en el de muchos, yo esa capacidad la tenía activa, desarrollada, quizá por mi pasado en el cielo, pero no fui muy consciente de eso hasta quizá la adolescencia, dado que siendo niño las cosas que yo veía pues no las comprendía bien, porque como eran tan reales, no, para mí no eran, como decir, cosas sobrenaturales. He contado muchas veces esta experiencia, que voy a contar ahora. Tengo muchas, pero siempre suelo contar las que para mí me han impactado más y se han quedado ahí como algo muy fuerte, ¿no? Y esta experiencia la he contado muchas veces, en la que cuando yo tendría unos 6 o 7 años, calculo, mi padre había muerto hacía un año o dos, y mi madre, cuando se acercaba el 1 de noviembre, una semana antes o así, iba a la tumba. Mi padre estaba enterrado en tierra. Mi madre iba unos días antes allí a la tumba, la pintaba, la limpiaba, la tumba, que tenía una cruz y así, con la foto de mi padre, la limpiaba, la pintaba de blanco, quitaba las hierbas malas y todo eso, ¿no? Y eso le llevaba mucho tiempo, porque mi madre era muy meticulosa para eso. Y yo, cuando me llevaba con ella allí al cementerio de Gallarta, aquí en Vizcaya, donde está enterrado mi padre, pues me aburría, y entonces pues yo corría, por como un niño que le gusta correr, saltar, corría por ahí, por el cementerio. Y recuerdo en esa ocasión que de repente entre las tumbas vi una niña rubia, con coletitas así, con los ojos muy claros, azules, vestida muy guapa así, con un vestidito creo que rosa con corazones, y unas zapatillas blancas, creo recordar. Y vi a la niña que me decía, a que no me coges, a que no me coges. Y dije, ah, una niña que quiere jugar, que también estará por aquí su papá, su mamá, y sin más. Y me puse a corretear detrás de ella, venga a corretear y demás, ¿no? Y la niña yo la veía como una niña normal, es decir, no era un espectro, no era un fantasma, una niña normal. Bien, de repente la niña se fue. Desapareció. Yo pensé, pues se habrá escondido por otro lado y al final se habrá ido. No le di mayor importancia. Hasta que el 1 de noviembre, que fuimos toda mi familia, mis primos, mis tíos, allí al cementerio, porque aparte de mi padre había otros familiares enterrados. Y mientras rezaban y demás, mi madre y mis tías, allí delante de la tumba de mi padre, pues mis primos y yo íbamos mirando las tumbas por curiosidad. Y nos dimos cuenta que había una zona donde había tumbas pequeñitas y es donde enterraban a los niños. Y cuando yo me acerco a una de esas tumbas blanquita, me quedo de piedra cuando veo que la foto que hay ahí es de la niña con la que yo había estado jugando hacía unos días. Y yo, pues, inocente, como niño que era, pues grité y dije, pero si yo estaba con esa niña hace unos días jugando. Y por ahí apareció su madre, la madre de la niña, y le dijo, niño, tú estás tonto, eres idiota, tú no puedes haber estado jugando con mi hija porque hace 2 años que murió, que la atropelló un coche. Y entonces mis primos empezaron, Albertito está loco, Albertito es idiota, Albertito... Entonces, después de esa vez que,
que más recuerdo. Posiblemente he tenido otras, pero no las recuerdo, pero esa sí la recuerdo muy bien. Y después de esa primera visión tuve otras muchas, pero ya no las contaba, porque decía, parece ser que yo los veo y ellos no. Yo no pensaba que yo estuviera loco ni que me pasaba nada en la cabeza. Yo consideraba que eso era normal, pero sencillamente los demás no lo veían y yo no sabía por qué. Y lo normalicé, digamos. Hasta que ya muchos años después, de que yo seguía viendo a seres que han partido, luego empecé a ver a seres ascendidos, empecé a ver a ángeles, arcángeles, de formas, como digo, siempre reales, no como fantasmas. Y les he escuchado y he hablado con ellos. Después de muchísimos años de haber contactado con muchos seres que han partido y de haber investigado para poder entender y comprender mejor qué es la mediumnidad y el concepto de vida después de la muerte, muchos años investigando, he llegado a conclusiones, obviamente. El primer libro que me cayó científico sobre este tema, obviamente, como a casi todos, fue un libro, La Rueda de la Vida, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Es decir, para mí fue como un alivio leer ese libro, porque ahí la doctora Kubler-Ross certificaba que durante, creo que fueron unos 20 años, ella trabajaba en un hospital de paliativos, es decir, donde estaban los que estaban ya para morir, tanto con niños como con adultos. Y ella experimentó cómo muchos que morían clínicamente unos minutos y volvían, hablaban siempre de un túnel de luz, de seres familiares que se reencontraban, etcétera. Y quiso saber si eso era algo químico del cerebro o era real. Hombre, le llamó la atención varias cosas. Una de ellas, recordó que cuando ella estudiaba medicina, la llevaron a ella y a otros compañeros a uno de los campos de concentración de los nazis, y se acordó que en uno de los barracones de los niños había en las paredes dibujadas con tiza mariposas, y eran el barracón de los niños que luego morían, que luego asesinaban. Ese dato era muy importante, es muy importante el que yo lo mencione, y fue muy importante para los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, porque se dio cuenta que muchos niños que estaban en su hospital, antes de morir, dibujaban mariposas. Y entendió que ese es un símbolo que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con la transmutación, con el proceso de irse del cuerpo y flotar. Este dato es muy curioso. Dado que la doctora Kubler-Ross investigó en muchísimos y muchísimas personas que habían vuelto y todos decían lo mismo, y se dio cuenta que daba igual que fueran personas religiosas o que fueran ateas o que fueran niños o que fueran mayores, todos hablaban del mismo túnel y de las mismas experiencias. Y muchos dudaban por tanto, de que eso fuera real, y volvían al tema químico, de que en la zona del limbo, en el cerebro, hubiera algún tipo de memoria sobre ese supuesto cielo o ese túnel donde todos iban. Entonces ella, que era muy intrépida, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pidió a su equipo médico que la produjeran una muerte controlada con químicos para ver qué es lo que experimentaba. Y así fue. Le provocaron una muerte a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y cuando ella volvió, dijo: lo que yo he visto no es algo químico. Lo que yo he visto es algo real, algo verdadero. He salido de mi cuerpo. He visto cómo decía es tal cosa y cual cosa. Sí, hemos dicho eso. Era imposible. Muchas cosas que decía, ¿no? Los estudios de la doctora Kubler-Ross, cuando leí ese libro, La Rueda de la Vida, fueron para mí, como digo, un alivio, porque había alguien por fin que certificaba de una forma científica que sí hay vida después de la muerte, y que lo que yo veía no era fruto de mi imaginación ni nada así. Después de muchos años he contactado con muchos seres que han partido, de muchas personas, y siempre he llegado a una conclusión, y es que lo primero, que la muerte no es más que un proceso, eso lo tengo clarísimo, no tengo que demostrarlo ni certificarlo, solo que es así.
En todas las personas con las que he hablado que han partido me cuentan lo mismo que le contaban al doctor Kubler-Ross. Pero lo importante, por ejemplo, que quiero resaltar en este día especial, en este programa especial, es que hay un momento en el que estamos designados, por decir así, por Dios, o por el universo, por la mente universal, por la fuente, para partir. Cuando ese momento se trunca porque alguien te asesina o tienes un accidente, esa persona normalmente tiene que reencarnarse para acabar su misión. Es una pregunta que me hace mucho. ¿Qué pasa con las personas que mueren de repente? Pues en el 99% de los casos de los que yo he hablado con seres que ya han partido, me han dicho que tenían que reencarnarse. De hecho, con algunos de los que he contactado, que ahora os contaré, ha sido así. Es decir, si no es tu momento y mueres antes de tiempo, te tienes que reencarnar sí o sí para acabar tu misión. ¿Por qué venimos aquí? Venimos aquí porque hemos tomado una decisión cuando vivíamos en el cielo, porque la gran mayoría, no tengo claro si todos, pero yo creo que la gran mayoría hemos estado en el cielo, y esto es una escuela, por decirlo así, en la que venimos a sanar, a aprender, a mejorar, para luego ya terminar la misión arriba. Tenemos que entender que, hablando del duelo, el proceso del duelo es algo humano y necesario, y cuando a una persona no se le permite tener ese proceso de duelo con su ser querido, sea porque su ser querido haya fallecido de repente, y quizá tu ser querido cuando falleció tú estabas de viaje o no estabas en ese momento, el que la persona no pueda despedirse de ese ser querido, el que se trunque el proceso de duelo, puede causar un trauma muy fuerte. Y de hecho, conozco personas que lo están pasando mal y que lo han pasado. Según la doctora Kubler-Ross, hay 5 fases en el duelo. La negación: no, no, esto no puede ser, no, mi marido o mi hijo no puede haber muerto si tenía mucha vida. La ira, el enfado: esto no es posible. La negación y la ira suelen ser las primeras fases del duelo. Luego la depresión, la persona se vuelve muy depresiva, muy triste, no tiene ganas de nada, ¿de acuerdo? Y también puede venir la negociación, que es cuando la persona, sobre todo si es religiosa, le pide a Dios que si permite que no muera su ser querido, si es que está en el hospital o grave, pues que él hará cierta cosa o hará, no sé, algún tipo de ritual o alguna cosa. La negociación. Y por último, que es la fase última del duelo, la deseable, es la aceptación. Cuando pasado un tiempo razonable, no hay un tiempo concreto para los duelos. Hay gente que con unos meses lo superan y otros necesitan más tiempo, años. Es la aceptación, ese momento en el que entiendes que la muerte es un proceso normal y que la vida sigue adelante, y que no vas a olvidar a ese ser querido a pesar del dolor de su partida. Pero hay mucha gente que no llega a la aceptación y que, como digo, entran en estados de dolor, de trauma, y necesitan ayuda psicológica. Incluso hay gente que ese proceso es tan duro, es tan fuerte, que acaban con problemas psiquiátricos. Por ejemplo, padres que un niño pequeño de corta edad lo asesinan o muere en un accidente. Las muertes trágicas no son fáciles de pasar, no es un duelo igual que el de una persona mayor, que ya le toca por edad, ¿no? No es lo mismo. Y yo me he encontrado con algunos padres que han perdido a sus hijos de forma trágica, y es algo durísimo, es algo durísimo. El proceso de la muerte es un proceso que nuestra mente humana, nuestra mente racional, no puede comprender. Es decir, a pesar de que sabemos que vamos a vivir un tiempo, no sabemos cuánto, lo normal es entre 80 y 90 años, alguno vive más. Mis abuelos, por ejemplo, mis dos abuelas vivieron hasta los 100, más de 100 años, pero lo normal es entre 80 y 90, 90 y algo. Vivimos siempre con el miedo a la muerte,
con cuándo nos tocará o cuándo le tocará a nuestra pareja o a nuestros hijos. Esa incertidumbre nos causa mucho, mucho terror. Y por ello, el mensaje en este día especial es entender que el proceso de la muerte no es un proceso doloroso. Lo es para los que se quedan aquí, pero no para los que se van. Aunque debo aclarar algo importante para entender esto, que algunas personas que son asesinadas o que mueren en un accidente, digamos que no estaban preparadas para morir, sí pueden vivir un proceso de dolor, y aunque a todos, y digo a todos, cuando mueren se les invita, hay o un ángel de la guarda o un ser querido tuyo que te da la mano, te invita, porque sigues teniendo libre albedrío, la decisión de ir a la luz, regresar a casa, es optativa. Es decir, si la persona, por el motivo que sea, no agarra la mano, no se va a quedar aquí. Es lo que se llaman las almas en pena. Yo me he encontrado a muchísimos almas en pena. A muchos les he podido ayudar, a muchos les he explicado el proceso de la muerte, quién soy yo, por qué yo puedo hablar con ellos y otros no. ¿Por qué usted puede hablar conmigo y por qué intento hablar con mi familiar y no me escucha? Les explico lo que es un médium o estos dones que Dios me ha dado para poder verles y hablarles, y les cuento un poco que es un proceso normal el que puedan estar perdidos o tener esa desubicación o ese miedo. Uno de los fines nuestros de los médium es ayudar a las almas en pena a comprender ese proceso y a que puedan optar para la luz, para que vayan a la luz. Y que entiendan que sus familiares llegará un momento en que pasarán ese proceso de duelo y que no se preocupen, que todo está dentro del plan divino. Y estoy feliz de haber conseguido ayudar a muchos que estaban perdidos a ir a la luz. En este día especial quiero también proponeros a aquellos que no os habéis podido despedir por el motivo que sea, no importa el motivo, pero que no os habéis podido despedir de un ser querido y que además, igual, quizás, había alguna razón, había algo pendiente. Hay muchos seres queridos, hijos que dejan de hablar a los padres, o hermanos que no se hablan muchas veces por tema de herencias y dejan pendientes ahí cuestiones, ¿no? Yo diría que, por favor, todos los que me estéis escuchando, enterrar el rencor y toda el resquicio de estar mal las familias, porque cuando menos uno se lo espere, ese familiar con el que no te hablas, con el que te llevas mal, se puede ir. Y os puedo decir, porque lo he visto, que algunos hijos, por ejemplo, que no se hablaban con sus padres, cuando luego se han enterado que han muerto sus padres, he visto en los entierros, han ido a los entierros de ese padre o esa madre con la que no se hablaban, y les he visto rotos, les he visto llorando desconsolados. Y por ello digo, por favor, no esperes a que tu padre o tu madre o ese ser querido con el que no te hablas se muera. El momento de arreglar las cosas es ahora. Después le puedes llevar todas las flores que tú quieras y hacer pagar al cura todas las misas, responsos que tú quieras. Pero hay que solucionar las cosas en vida. Pero para aquellos que por ley, el motivo, como decía, que fuera, no hayáis podido despediros, podéis hacer un sencillo ritual en el que, por ejemplo, podéis poner su foto, la foto de vuestro ser querido, encender una vela, la vela es el símbolo de la luz, y hablar con él. Y os prometo que allí donde esté, os va a escuchar, porque Dios tiene el poder para hacer eso y más. En ese momento podéis hacer un acto de psicomagia. Jodorowsky, como sabéis, creó lo que se viene a llamar la psicomagia, que son rituales que para el consciente no tienen sentido, pero para el subconsciente sí. Entonces, podéis hacer un acto de psicomagia en el cual cojáis, por ejemplo, un muñeco, y le pongáis un papel donde ponga el nombre y apellidos de la persona y, si queréis, en su cara la foto de la persona, y lo ponéis encima de una silla o unas sillas como si lo estuvieras velando, y hablarle ahí en ese momento y decirle todo lo que tengáis que decirle, pedir perdón,
y decir que lo único que quieres ahora es que en ese momento, con tu perdón, vaya allí donde tenga que ir. Cogéis el muñeco, vais a un sitio donde os sintáis cómodo, a una montaña, donde queráis, y enterráis al muñeco y hacéis un entierro, pues como el que hubiera sido si hubierais estado presente. Le enterráis, le ponéis flores si queréis y os despedís. Este acto de psicomagia que parece una tontería infantil, no lo es, porque nuestro subconsciente no entiende tonterías y todo lo que hacemos, aunque sea simbólico, el subconsciente lo entiende como real. Entonces, hacer este acto para despedirte de ese ser que no pudiste despedir, pues va a aliviarte mucho en tu proceso de duelo y al ser querido que pueda estar vagando ahí, le va a ayudar a que pueda ascender. Bien, para terminar, quiero que el mensaje que quiero transmitir, que no es otro, que no tengas miedo a la muerte, que la muerte no es más que un proceso. Espero que con este especial, programa especial de hoy, este mensaje haya podido llegar a tu corazón. Los estudios de la doctora Kubler-Ross, estudios después de la doctora, del doctor Moody, que él mismo lo vivió en sus carnes, y de otros tantos, certifican. A pesar de que muchos quieran llevarlo al terreno mental o de otro tipo, certifican que hay vida después de la muerte. Y yo, que he estado ya allí, no importa por qué, quizá algún día lo cuente, y que he hablado con muchos que han fallecido, os puedo decir que ese lugar es lo más parecido a la Tierra, lo más parecido a la Tierra, pero solo hay algo que no hay allí. Allí hay árboles, hay mares, hay aves. Hay mascotas, hay instrumentos de música, pero hay algo que no hay allí. Allí no hay rencor, no hay odio, no hay venganza, no hay hipocresía, porque allí gobierna el amor. Bueno, voy a pasar a comentaros de las cinco personas con las que he canalizado. Y a explicaros, primero diré lo que he sentido con esa persona, porque quiero explicaros que hay personas que cuando yo les digo, pues he sentido esta energía de tu hermano, de tu padre o de quien sea, no, 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 no puede ser mi padre o mi hermano, mi familiar, no era así. Pero quiero que entendáis que a veces nuestros familiares no son siempre de todo sinceros. Por miedo, por vergüenza, a veces por ideas religiosas, por presión religiosa y mil motivos más. Pero cuando ellos están ya en el otro lado, en ese sitio, en esa dimensión, ellos no tienen miedos ni prejuicios y siempre me cuentan todo. Y yo siento de ellos todo, porque no hay nada que esconder. Están desnudos en sentido espiritual, en sentido emocional. Y por ello, hay veces que yo digo, siento cuando he conectado con tu ser querido esto, esto y esto, pero ¿cómo puede ser? Yo siempre digo lo que yo siento, sin faltar respeto, y es nada más que mi opinión lo que yo siento. Bien, Rocío de México, me contactó para ver si yo podía contactar con su hermano José Luis, el cual me contó que había estado un tiempo con quimioterapia porque tenía problemas de huesos y que había avanzado muy bien, pero de repente le entró una infección en el talón, en el pie, y por esa infección que se extendió, murió. Al final de cuando acabe este programa, voy a poner las fotos de cada de las fotos que me habéis mandado, porque ha habido alguno que no me habéis mandado. Voy a poner las fotos de algunos de los que me habéis mandado como un pequeño homenaje con musiquita para, bueno, para que esas personas que han contactado conmigo, los seres queridos, sepan que yo les amo y que les agradezco que hayan podido contactar conmigo. Rocío, al principio te dije, no puedo decirte nada porque tu hermano no ha partido. Tu hermano está muy apegado y muy confundido. Pero después de que hablé contigo, Rocío, he vuelto a hablar con tu hermano y he conseguido, después de explicarle la situación, quién soy yo y
todo lo que tiene que comprender respecto a este proceso, ha comprendido, entendido y se le ha quitado el miedo. Ahora te digo el mensaje que él me ha dejado, pero quiero decirte que la energía que yo he sentido de tu hermano, José Luis, es de un espíritu noble, de una persona buena, amigo de sus amigos. Tenía su genio y su temperamento, pero se le olvida uno pronto eso porque era todo amor. El José Luis, cuando he hablado con él, era muy humilde, muy respetuoso conmigo. Profesor Lajas, pero ¿cómo es que yo puedo hablar con usted y no puedo hablar con mi hermana y con otros? Estaba como un poquito sorprendido. Todos, cuando hablan conmigo, se sorprenden porque no entienden por qué yo les puedo ver y hablar y ellos a veces os hablan a vosotros y no les escucháis. Y yo les explico un poco cuál es el proceso y se tranquiliza. Rocío, José Luis me ha mandado este mensaje que te voy a leer literalmente. Querida hermana, quiero decirte que ya estoy a punto, por fin, de regresar a la casa de Diosito. Y esto es gracias a tus oraciones y también a la intervención amorosa del profesor Lajas, que tanto me ha ayudado y me ha explicado todo muy bien. La verdad, querida hermana, es que no estaba preparado para irme. Pero no sé si alguien lo pueda estar. Pero ahora que voy a estar al lado de Dios Padre, me siento feliz y he podido llegar a comprender que todo ocurre por algo y que mi enfermedad y la infección que me vino sin avisar no era más que una excusa para poder irme. Y aunque yo no quería reconocerlo, mi misión ya terminó. Querida hermanita, solo deseo dejarte un consejo. Antes de irme, quiero decirte, sé tú misma, deja de preocuparte tanto por todo y por todos. Porque si sigues así, vas a enfermar físicamente como yo. Y tú no tienes tiempo aún para irte. Ya que tienes trabajo para hacer con tu grupo, con tus acciones políticas y debes ayudar a los demás. Porque aunque te parezca algo simbólico, hermanita, créeme que lo que tú haces no lo es. Quiero que sepas que tus oraciones, no solo las que me has enviado a mí, sino las que envías por otros, han sido escuchadas. Y el que hagas eso te hace un ser maravilloso, hermanita. Con amor, te quiero mucho, hermanita, ahora y siempre, José Luis. Bueno, pues Rocío, este es el mensaje de José Luis. Bueno, continuamos. Ana Esther contactó conmigo y me contó que tuvo un accidente de tráfico y que su hijo, Elio Serrano Paniagua, pues tuvo que irse. Cuando he contactado con Elio, he sentido que Elio no es la primera vez que está aquí. Ana Esther, tu hijo es un ser, un alma vieja que llamamos, es decir, seguramente que cuando ha estado aquí en vida con vosotros, aún en su juventud, habréis visto cómo os daba consejos o cómo a veces decía cosas que vosotros decíais, esto no es normal, cómo alguien más joven puede tener esta sabiduría y cómo a veces incluso con miradas y silencios, Elio os pudo ayudar y pudo a veces hacer o decir cosas que dejaron pasmados a muchos. Elio me ha dicho que os diga que, aunque tengo un mensaje que ahora os voy a leer, que ha intentado comunicarse muchas veces con vosotros. Es que es lo mismo, la misma historia que se repite, que me dicen todos los seres que han partido. Todos quieren hablaros, pero no pueden. Y por ello yo estoy feliz de ser el cartero, el mensajero que os pueda llevar este mensaje. Así que, Ana Esther, para ti y tu esposo, tu hijo Elio me ha dejado este mensaje. Queridos papás, estoy feliz de por fin poder hablaros. Quiero que sepáis que hace tiempo que quería hacerlo, pero no sabía cómo. Y hoy un hermano de luz me indicó que el maestro Lajas era un mensajero entre nosotros y vosotros. Os he visto llorar mucho, os he visto llorar tanto por ti, queridos papás, que eso hizo que yo estuviese bastante tiempo triste. Pero, por otro lado, entiendo que es normal, ya que si fuera al revés, que si yo os habría perdido, yo estaría igual. Pero os pido por favor que ya no lloréis más por mí,
que sepáis que en unos meses me han dicho en la escuela de Dios, que es el sitio donde van muchos a aprender, en la escuela de Dios me han dicho que iré a reencarnarme de nuevo, ya que aún tengo cosas pendientes que sanar y aprender. Pero deseo deciros que para mí habéis sido los mejores padres y que admiro vuestro esfuerzo y los sacrificios que hicisteis por mí. Quiero deciros que me han dicho una buena noticia, es que pronto nacerá una bella personita, me imagino que es un niño, una niña, en la familia, que os dará un poco de felicidad para que no estéis tan tristes. Os amo. Pues este mensaje es de Elio Serrano Paniagua para Anaster y para su marido. Bien, vamos ahora con Rosa María. Rosa María, pues me pidió si podía contactar con su padre, que se fue con 54 años. Y bueno, su padre se llamaba Salvador, Salvador Collazos Pablo. Rosa María, tu padre en principio aparecía como muy tímido, como muy miedoso, como ¿cómo yo qué hago aquí, no? Pero enseguida que cogió confianza conmigo, yo trato siempre de dar confianza, no solo con los seres que han partido, con toda. Cuando he pasado consultas privadas, la gente a veces va con miedo, este señor quién es, ¿no? Hay que tratar de ser abiertos. Y cuando ya le da confianza a tu padre me ha parecido una persona muy cercana, muy cariñosa, aunque en apariencia me parecía un poco serio. Y la energía que me ha dado es de una persona muy luchadora que se hizo a él mismo y que él nunca ha querido que le regalaran nada. Allí donde está, me ha dicho que nunca pensó que él quería creer aún de alguna manera en que algo había, pero siempre tenía esa duda razonable. Este es el mensaje que tu padre me ha dejado para ti, Rosa María. Querida hija, quiero decirte que estoy algo extraño, ya que a mí siempre me ha costado expresar lo que realmente sentía. Y hoy, cuando me han explicado que por medio del señor Lajas podría hablarte, he sentido una mezcla de miedo y alegría a la vez. Pero he hecho el esfuerzo para poder decirte que allí donde estoy he aprendido muchas cosas. La primera, hija, es que la muerte, pues eso, no es más que un miedo irracional que nos creemos o a veces nos inculcan. Pero Rosy, él dice Rosy, realmente créeme que no existe. Yo ahora estoy más vivo que nunca y deseo decirte que no importa tu edad ni nada de nada y quería saber que cuándo sería el momento. Siempre estabas preguntándome en tus oraciones, ¿cuándo? ¿Cuándo será el momento? Pues hoy te respondo, hija mía, el momento de empezar tu nueva vida es ahora. Esperar a que las cosas ocurran hacen precisamente que no ocurran. Quítate, Rosy, quítate la cobardía, haz tus maletas y haz ese viaje a tu felicidad que te mereces. Y no tengas miedo, porque yo siempre estaré contigo. Besos grandes, hija. Con amor, tu padre Salvador. Bueno, vamos con la siguiente, con Erika. Erika me mandó un largo audio donde, bueno, me explicó y me envió una foto, que luego vais a ver, de Brandon Jahir. Cuando conecta con este chico, he sentido, de primera sentía escalofrío, sentía mucho dolor. Y él me dijo, efectivamente, siente ese dolor porque todavía hay parte de ese dolor en mí. He sufrido mucho, pero ahora me he dado cuenta que ese sufrimiento me ha ayudado a entender y a conocer mejor a las personas. Es decir, este chico, en su energía, en su pasado, me traía mucho dolor. Erika, este es el mensaje que me ha dado Brad Doom, no sé si lo pronuncio bien, Brad Doom, Yahir para ti. Hola Erika, en este momento estoy llorando, pero tranquila. Estoy llorando de alegría. Cuando me fui no pude decirte lo que quise haberte dicho en su momento. Lo cierto es que mi vida fue mala, fue dolorosa y me pasaron cosas que viví que jamás un niño debió vivir. Pero la verdad es que no sabemos cómo y por qué
porqué muy bien, pero en el momento que más perdido estaba apareciste en mi vida y tuve de alguna manera a la mamá que nunca pude tener. Querida Erika, en un mes y 3 días y unos días, en un mes y unos días, ascenderé a la casa de Dios y allí estaré un tiempo aprendiendo. Y cuando ya esté preparado, volveré de nuevo a la tierra, reencarnado en otra persona. Ya que me di cuenta que puedo enseñar y dar mucho amor en la tierra. Quizás, Erika, quién sabe, si Dios quiere que cuando me vuelva a reencarnar podamos encontrarnos de nuevo. Solo una cosa más, decirte que todo el amor que has dado lo vas a recibir pronto de vuelta, en breve, con un ser maravilloso que aparecerá en tu vida. Solo te aconsejo que seas la persona amorosa que siempre has sido y todo irá bien. Erika, te envío muchas flores, bombones y amor desde el cielo. Pues un mensaje muy bonito. Bueno, y por último, Ana María de Argentina, pues me preguntaba si podría contactar con Eduardo Paul, que fue su expareja, es decir, fue pareja suya, pero partió cuando ya estaban separados. Bueno, pues Ana María de Argentina, tengo que decirte que no he podido contactar con él porque lo que he sentido, la información que me han dado, es que Eduardo Paul ya ha ascendido. Está en un proceso de espera, allí donde está, en la escuela de Dios. A lo mejor ahí decide si se vuelve a reencarnar o no, pero no puedo contactar con él porque no está accesible. Ya os he explicado que no siempre puedo comunicar con todo el mundo por diversas cuestiones, pero hasta donde me han podido decir personas que sí le conocen, ahora mismo él está en un proceso de meditación, porque sigue teniendo libre albedrío, aunque esté allí, de qué va a hacer si reencarnarse o quedarse allí. Pues amigos, amigas, gracias por estar aquí y a todos nuestros seres queridos que han estado aquí también en nuestro programa, incluidos los míos, mi papá, mi mamá, mis abuelas, mi hermana querida Emilia, mi sobrina Yoli, que murió con 7 añitos, y todos los seres queridos, amados, os enviamos, todos los que estamos aquí, muchísimo amor. Recordad, no hagáis acciones solo el 1 de noviembre por vuestros seres queridos, hacerlos todo el tiempo, hablar de ellos, coger vuestras fotos de ellos y hablarles, darles besos. Porque al hacer esas cosas, les tendréis, les haréis que sigan muy vivos en vuestras vidas. Gracias. Bendiciones.